Buenos días. Pues yo creo que uno de los grandes retos de la industria 4.0 será, sin duda alguna, la formación de todas las personas que quedan o están involucradas en el proceso productivo de la empresa. Eso implica, en primer lugar, la formación de todos los trabajadores para saber manejar las nuevas tecnologías, los nuevos procesos productivos que se generan y las nuevas relaciones también con los clientes, con los proveedores, etcétera. Eso exigirá un esfuerzo de formación importante, como digo, para todos los trabajadores en activo, pero también para la parte directiva. Los managers pues tendrán que aprender también cómo son las nuevas relaciones laborales en ese marco y en ese ámbito tecnológico, y por lo tanto todo lo que es el staff directivo y los propios empresarios tendrán que recibir formación sobre lo que implica la introducción de esas nuevas tecnologías que representa la industria 4.0. El cambio, desde luego, es integral, no es solo una parte de la industria, una parte del proceso productivo, sino que es global, y como tal la formación será necesaria para todos, no solo los trabajadores en activo, sino también los trabajadores que están desempleados, que para volverse a incorporar al mercado de trabajo necesitarán adquirir esas nuevas competencias y ser competitivos de nuevo, ser interesantes para las industrias del futuro. Bueno, la industria, la administración española está empezando a responder ya con cierto interés a los retos de la nueva industria 4.0. Como decimos, uno de esos retos es la formación en nuevas tecnologías y también proporcionar esas nuevas tecnologías a las industrias. En este sentido, hay un plan en España de la industria digital 4.0 impulsado por el Ministerio de Economía, y que a través de ese plan nacional lo que se está haciendo es dando ayudas, subvenciones de carácter económico a las empresas para constituir Digital Gaps y para poder adquirir nuevas tecnologías de última generación en las empresas y modernizarlas. Eso por un lado, ayuda económica para modernizar las empresas comprando las nuevas tecnologías. Y por otro lado, lo que hace también la administración pública, ya desde la reforma laboral del año 2012, es impulsar la formación, que, como decíamos, es muy importante. Y en este sentido, desde el año 2012, ya el legislador español, en el Estatuto de los Trabajadores, reconoció nuevos permisos pagados de formación para que los trabajadores durante su jornada laboral puedan recibir una formación específica dirigida al manejo de las nuevas tecnologías. También desde el punto de vista de la formación profesional, también tenemos una ley nueva del año 2015 que ya da algunos pasos importantes de carácter positivo para esa formación, para que el sistema nuestro de formación profesional sea más efectivo y dirigido específicamente a los retos de la industria 4.0. Desde luego, la acción del Estado no es suficiente, la acción del Gobierno Nacional no es suficiente. En este sentido, muchas de las competencias en materia de formación profesional están transferidas a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas también, dentro de su propio ámbito autonómico, tienen esa posibilidad de mejorar la política nacional. En este sentido, tenemos una comunidad autónoma que es ejemplar ya, el País Vasco, un País Vasco que tiene una larguísima tradición en industria, es la comunidad autónoma de España con más tradición, junto con Cataluña. Pues el País Vasco, desde los años 40, 50, siempre ha sido un polo industrial en España. Y en este sentido, tiene una industria muy importante y una cultura empresarial dirigida a la industria, a potenciar la industria, muy importante. Y ahí el Gobierno Vasco pues ha dado ejemplo de lo que puede hacer una comunidad autónoma, incluso superando las políticas nacionales. En el resto de las comunidades autónomas, donde los gobiernos autonómicos no hagan ese esfuerzo, siempre las partes sociales, los agentes sociales, los sindicatos, ¿verdad?, en el ámbito de la negociación colectiva, de la autonomía colectiva, también pueden asumir ellas el reto y también negociar acuerdos, convenios colectivos dirigidos a mejorar lo que dispone la ley estatal en materia de formación. Yo creo que una vez que todos los agentes sociales, gobiernos, instituciones, administraciones, agentes públicos, sindicatos, se conciencien de que es necesario afrontar el reto de la formación y no quedarse orillados, pienso que hay que ponerse manos a la obra y hacer ese esfuerzo con ganas, con interés y con gusto, y no sentir rechazo hacia el cambio, sino abordarlo, afrontarlo. Y eso hay que hacerlo con ganas y con ilusión. Y una vez que se hace, se ve que no es tan difícil. Nada más. Muchas gracias.